Good evening. Hi. Good evening. Hi, how are you? Very cool. Ay, Yanira, ¿cómo está? ¿Ya está mejor? Gracias a Dios, teacher. Solo son sustos de momento. Ay, no. Vaya, pero qué bueno que solo son sustos. Sí. Vaya, mire qué bueno tenerla por aquí. Carlita, ¿cómo sigue? ¿Cómo está su niña? Ya mejor, teacher. Ay, qué bueno, que me alegra. Estamos mejor. Gracias. Bueno, Humberto, how are you? Very cool. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Vaya, qué bueno. ¿Cómo están, Josué? ¿Cómo está? Ayer no vimos las luces navideñas. Bien, claro, teacher. Buenas noches, ahí estaba. Ahí estaban. Sí. Ah, mire, Yanira dice que sí, que aquí están. De verdad. Sí, Ay, allí no. estaba, pero no había puesto la foto así como tiene ahorita el fondo ese. ¿Verdad? Una Yo me foto de él acuerdo que sí apareció. lo vi. Ah, vaya, pues, disculpe. Es que siempre me aparece como al frente. Cuando usualmente me aparece como al frente, entonces después cuando me aparece como en otra pantalla, ahí es donde le hacía el comentario, pero disculpe. Natalie, Saúl, how are you? Ismael, good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora en el trabajo? Let me share my screen. Give me just a moment. A ver. Vaya. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Yes. Vaya. Excelente. Yes. Excelente. Bueno, entonces en lo que se van incorporando los demás compañeros. Ah, aquí Wisin, Natalie, Saúl, Carly. Ok. So thank you. Welcome everybody that is joining the class. As you remember, today we were about to start with the exercises that we were working on last class. ¿Se acuerdan que habíamos acordado que en la clase de ahora íbamos a empezar con los ejercicios que trabajamos al final de la clase de ayer? Entonces, terminamos con, ¿verdad que la última participación fue usted, Carlita? Con usted terminamos, ¿verdad? Yes. Vaya. Entonces, pasó también Humberto. A ver, any volunteer para empezar con lo que trabajaron ayer respecto de how to give and ask for directions. Any volunteer, algún voluntario, o vamos participando según con el orden que aparecen conectados. Si los que ya pasaron ayer quieren volver a participar, no hay problema. Lo importante es participar o practicar la pronunciación. Teacher, una pregunta. Yes. No hay problema si solo estoy escuchando. Es que no estoy en mi hogar, No, sino que ando. no. No hay problema. No se preocupe. Gracias que está conectado, Humberto. Ok. Denis. Hi, Denis. Ya estábamos preguntándonos. ¿Y Denis? ¿Cómo está? Hello. Good evening. Good evening, I'm how fine. are you? I'm fine. Okay. Today I had to work hard because I'm stressed. Because I'm sorry. I'm stressed. Ah, mire, ¿y será la época del año que ya es cierre o es normal en su trabajo? Sí, lo que pasa es que ahorita necesitamos tener todos los avioncitos listos para que viene toda la temporada alta en Estados Unidos, entonces tenemos que sacarlos antes de que termine el mes para que todos vuelen en diciembre. Por eso ahorita estaba estresado, pero ni modo. Ah, no, pero mire, muchas gracias. De hecho, gracias a todos que yo sé que después de las ocupaciones que tienen se vienen a conectar. Así que gracias que siempre están conectados, enfermos, o tal vez con, bueno, cansados en general o con hambre, que no hemos, no alguien no habrá cenado, pero gracias que Sí. están por acá. Si se necesitan levantar por ir por café, por agua, al baño, adelante. No tengan confianza, no hay ningún problema.
Denis, usted participó ayer con las direcciones, ¿sí, verdad? Sí, fue el último. Ah, vaya, con Carlita también, ¿verdad? A ver, ¿algún otro voluntario que quiera compartir lo que trabajó? Jehu Iván, usted creo que no nos compartió ayer, no sé si ahora lo quiere hacer o si estamos bien así. Buenas noches, teacher. Buenas Dice que el noches. detalle es que yo no he podido trabajar los ejercicios porque de hecho ahorita todavía voy de camino. Esta Ah, semana me ha tocado algo entiendo. pesadito. No se Y preocupe. sí. Está bien. Así que ahorita lo escuchándolos y viendo cómo los compañeros están trabajando los ejercicios. Vaya, pues, está bien, gracias. Bueno, entonces, mire, lo importante respecto de saber cómo se preguntan por direcciones o cómo dar información de a dónde está una dirección es, como decíamos, ser claros en la pronunciación. Ser claros no significa decirlo rápido, sino solamente con claridad. Si usted le va a decir siga recto, le va a decir go straight. Si le va a decir gire a la derecha, saber que es derecha right, izquierda left. Porque si por decir izquierda decimos derecha, ahí ya vamos a mandar a que se pierda la persona que nos está preguntando. ¿Tuvieron chance de escuchar la canción? Les mandé una canción bien movida para el left y right. ¿Sí la pudieron escuchar? Yo sí escuché la canción, teacher. Yo Hasta ganas también. Los ejercicios sí de. creo que me salieron un poquito mal. Me salían como nada más el 54% buenas de sí, de Ah, la eso primera, pero ya no lo terminé porque igual venía en el bus. va. Ah, pero eso es bastante. No se preocupe, eso es bastante bien. Deme un segundito, solo conecto el cargador de la. Vaya. Vaya, entonces. Pues miren, lo importante es que con la práctica uno se le va quedando. Entonces, como decíamos, lo importante es saber que right es derecha y que left es izquierda. Así si le vamos a decir a alguien gira a la derecha, le decimos turn right. Si le vamos a decir a la par de, sabemos que es, ¿cómo es? No, Ajá, correcto. next to. Es next to. Excelente. Entonces, lo importante es saber cómo pronunciar cada una de las opciones. Eso es lo que vale. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar en la clase de ahora? En la clase de ahora vamos a aprender el vocabulario sobre lugares que existen en ciudades, en los pueblos, en lugares donde nosotros vivamos o donde nosotros vayamos, porque son lugares comunes que podemos ver. Les voy a mandar estas fotitos o estas imágenes. Esta imagen. Teacher, Sí, yes. sí, solo en la fecha, ahora es martes. Sí. Ah, los estaba probando a ver si se fijaban. Thank you. Ay, miren que yo estos días he andado que, por ejemplo, en la mañana escribo, escribo buenas noches. Si alguno de ustedes me escribió al chat, me preguntó algo y yo le contesté buenas noches y eran las 8 de la mañana, disculpen, pero sí he andado un poco ahí confundida con todo eso. Entonces, Tuesday, gracias. Thank you. So today is Tuesday, November the 21st. Ok. Miren, ya un mes más y estamos en Navidad. Casi. Ficha, solo una consulta. Yes. Estamos viendo en el grupo que, o sea, ya terminó prácticamente, ya hasta nos mandaron el diplomita, ¿verdad? Correspondiente a este curso. Ah, ya se los Entonces, mandaron. sí. Ah, qué bueno, Entonces, excelente. ya. Dígame. Entonces, el otro curso, entonces no lo continuaríamos este año, sino hasta el próximo, según los comentarios que hemos visto. Fíjese que honestamente no estoy segura, Denise. A ustedes, ayúdenme con algo. ¿Qué información les han compartido los compañeros cuando les mandaron el certificado? ¿Le dieron información sobre próximo inicio? O coménteme sobre eso.
No, yo solo recuerdo que decía que necesitaban avanzar con esto porque era un requisito de INSAFOR y Sí. que este iba a ser el último curso del año. Ah, vaya, mire, fíjese que honestamente no sé si hay un próximo inicio a continuación justo cuando terminemos este. Lo que puedo hacer es con mucho gusto mañana yo pregunto. No me atrevería yo a decirle una respuesta de si tal vez no, porque no tengo esa información, pero con Okay. mucho gusto yo puedo preguntar y si les parece, en el grupo les coloco la respuesta. Muchas gracias. ¿Verdad? A ustedes. A ver, les voy a mandar la imagen. Me confirman si la recibieron. Denme un segundito. ¿Les llegó? No, ¿verdad? Me parece No, teacher. como, Aún no, teacher. me parece como error. Déjenme ver. Ahí está. Sí, ahí sí. Vaya, thank you. Okay. Vaya. Quiero preguntar, Sí. ¿cuál es el número del grupo? ¿Cómo el número? ¿El número del chat? Como un número de teléfono. No, el número que tienen del chat de WhatsApp. Perdone, pero no sé si se refiere como al nombre del grupo. ¿Tienen un número o no? O hay un, me refiero a que hay alguien que lo administra. ¿En dónde estamos todos ahorita para esta clase? ¿O se refiere que usted le va a escribir a alguien en la empresa porque necesita ayuda? No, al de este grupo. Mire, que hasta donde sé, lo que le puedo dar es el título del grupo. No sé si hay un número de teléfono específico para el grupo. Ahí sí yo no sé si la tecnología ya avanzó y ya tienen un número de teléfono los grupos. Pero el título es, dice P10910PM. Perdone, no sé si a eso se refiere. No. O no sé si alguien me ayuda con lo que la compañera está preguntando. No sé si es el administrador el que ella busca. Ajá, el administrador. Porque según tengo acá yo en el chat, solo al entrar la información aparece inglés corporativo y una que se llama Elena Méndez. ¿Y cuál es el de Elena? El Sí. número del administrador que aparece es, te lo mando aquí escrito en el chat si gusta. A ver, 72. Vaya, se lo acabo de enviar. Okay, gracias. You're welcome. Y disculpe que no comprendía la pregunta, pero thank you. Vaya, entonces recibieron la imagen, ¿verdad? Vamos a conocer los lugares que existen en, como les decía, las ciudades, los pueblos, los países, son los más comunes que uno conoce. Entonces es importante saberlos porque aunque no todos estén en nuestro país, pero alguna vez que vayamos de visita a otro lugar, uno los puede conocer y ya sabemos cómo se dicen. Néstor, welcome. Hi. ¿Cómo está? Hello, I'm good. Yes, I'm sick, pero Ay, ya estoy un poco mejor. con gripe. Do you have flu? Más que todo la garganta. Ay, I'm sorry. Lo siento. Vaya, entonces no le voy a estar preguntando mucho para que no esfuerce la garganta. Pero gracias que está conectado. A ver, estábamos viendo que vamos a aprender los lugares más comunes que uno ve en un lugar que uno puede visitar o donde uno vive. Entonces, comencemos con el primero,
No es algo que ocupemos actualmente, pero en otros países sí lo hacen. ¿Se acuerdan antes cuando estaban estos teléfonos públicos que uno iba y metía como una tarjeta para llamar? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿O solamente se llamaban teléfonos públicos? Yo me acuerdo. Telecom, Eso telecom, ajá. era. Gracias. Y habían unas como tarjetitas, ¿verdad? Sí, recargables. Sí, okay. Correcto, yo los conocí como teléfonos monederos. Como los monederos. Yo me acuerdo que habían unas tarjetas que uno ponía y que ya uno podía hacer la llamada. Bueno, pero en general, ahorita no he visto, creo que no funcionan, pero en otros países sí puede que sí estén funcionando. Entonces, es bueno saber que se llaman telephone booth o telephone cabinet. Practiquemos si usa la pronunciación. Telephone booth. Teléfono, Telephone booth, teléfono booth, o telephone cabinet. teléfono Or cabinet. telephone cabinet. Perfect. Ahora, un castillo. Aquí en el país está el castillo Venturoso, que es el que uno lo conoce así por El Salvador del Mundo, ¿verdad? ¿Ustedes han visto algún otro castillo? No, El ¿verdad? de la policía. No. El de la policía. Ah, es cierto. Tiene razón, no me acordaba. Vaya, entonces mire, cualquier castillo, el nombre general es este que aparece acá, Castle. 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 Excelente, mira, Castle. tal cual, Castle. Castle. Ahora, si usted quiere decirle el nombre propio del castillo, ahí ya lo vamos adecuando, pero la palabra castillo en general es castle. Caso. Bien, si usted quiere decir castillo de arena, así como sale en la televisión, en la playa uno puede hacer castillos de arena, entonces decimos sand castle. Se los voy a escribir por acá en el chat. Es sand castle. Sand, arena. Castle, castillo. ¿Me ayudan con esa pronunciación? Sand castle. San Sand castle. caso. Excelente. Ahora, estación de bomberos o donde están los bomberos. Eso sí, sí hay aquí en el país. Fire station. Fire station. Fire station. Perfect. Fire station. Ahora, bancos. Esta palabra es en general, no diciendo, por ejemplo, banco agrícola, banco da vivienda. No, en general, bank. Bam. Bank. Perfect. Bank. Al final, miren muy bien lo hicieron. Al final con bank. Bank. Perfect, thank you. Ahora, calle. Acordémonos que cuadras como una unidad de medida para avanzar, go one block, two blocks, como unidad de medida son cuadras, blocks. Pero la referencia a calle como un espacio donde podemos transitar es street. Streets. Street, street. Perfect, beautifully. La T al inicio y al final. Street. Street, street. Thank you. Ahora, casa. Casa en cuanto a la referencia a una estructura que es un hogar, es decir, no es un edificio, es una casa. House. 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 Sin embargo, si usted quiere hacer referencia, ustedes se han fijado que para casa también uno dice home. Hasta hay unos letreritos que dicen welcome home. Ahora, home es otra forma de decir casa, pero ahí ya lo estamos diciendo más como hogar, como un lugar donde ya le ponemos un sentimiento involucrado. Entonces, house, casa en cuanto a estructura. Home, el significado más que casa podría ser hogar. Entonces sepamos que existe house and home. Home.
Para entender un poco mejor, Ticha, quiere decir que cuando, por ejemplo, uno visita y en la entrada de la vivienda dice, por ejemplo, Home Martínez, es se refiere como al hogar de los Martínez. Sí, correcto. Solamente que en ese caso tendría que ir el apellido primero. Yo le entiendo su ejemplo. En cuanto a gramática, tendría que ser, por ejemplo, Martínez. Se lo acabo de escribir ahorita en el grupo. Pero Okay, gracias. es así como usted lo menciona. Entonces, house, home. Luego, correos. Aquí hay correos. Está el correo nacional. Post office. Post office. Post office. One more time, please. Post Post office. office. Post office. Perfecto. Ahora, este siguiente aquí no lo tenemos, pero cuando ustedes vayan a otro lugar, puede que sí lo vean. Esto es sobre todo una estación más allá de un tren, es de estos medios de transporte que van más rápido que los trenes y se llama Railway Station. Vámonos diciendo por parte. Roll, Row, way, 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 station. station, Railway station. railway railway station. station. Perfect. Ahora, hospital, hospital. Si ustedes miran hospital, se escribe, pero igualito, inglés, español, hospital. Sin embargo, la pronunciación es distinta. En inglés sería hospital. 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 Perfect, hospital. Luego, Hospital. la siguiente, más allá que un, bueno, en algunos lugares hay como espacios para parquear comunes o puede ser ocupado para el parqueo de la casa, garage. 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 Garage, thank you. Luego, escuela, school. School, School. school, Y school. perfect. Y acá no está tal cual, pero está relacionado. Y es importante, universidad, university. 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 Perfect. Ahora, parada de buses. Bus stop. Bus Bus stop. stop. Bus stop. Perfect. Bus stop. Luego, parque. Park. 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 Ahora, parque en general, pero ustedes se han fijado que en los diferentes pueblos donde en El Salvador vivimos o según está organizado el país, hay parques centrales. Ah, allá por el parque central, dice uno. Entonces, parque central es Central Park. Central. Central Park. Central Park. Perfect. Estación de policías, delegación de policía, police station. Police station. Police station. One more time, please. Police station. Police Police station. station. Perfect. Y luego, iglesia. Iglesia en general, cualquier denominación. Church. 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 El sonido de sh es al inicio y al final. Church. 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 No salen los zancudos. Church. Ya vamos a llegar con los zancudos aquí al último, al zoológico, ya va a ver. Luego, biblioteca. Biblioteca, library. 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 Excellent. One more time. Library. 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 Perfect, perfect. Luego, tienda de ropa. Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop.
Excelente. Ahora restaurante. Esto es restaurante en general. Si usted quiere decir el nombre específico del lugar de comida que busca, lo puede decir, pero restaurante en general es restaurant. 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 Thank you. Ahora museo. Museum. 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 Perfect. Y por último, aquí si vienen los mosquitos. Zoo. 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 Perfect. Acuérdense que al final termina con U, sin ninguna consonante, una U. Zoo. 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 Súper. ¿Hay alguna pregunta sobre la pronunciación de alguno de estos lugares o todo bien? ¿Todo claro? Solo una consulta, teacher. Sí. ¿Verdad que donde está librería, donde dice tienda de ropa, también se puede decir store? Sí, Cloud Store. Ah, ok. Gracias. Thank you. ¿Otra pregunta de este vocabulario o todo bien? All clear. Y con el de casa se podría hacer la siguiente como frase. This is my house, but not is my home. Ah, esto estaba viendo justamente, Néstor. Thank you. Sí, fíjese que sí. Por ejemplo, aquí vivo, pero no es mi hogar. Entonces, lo único que le quiero ver, but not my home. Aquí tenemos solamente dos opciones de ajuste. Mire, this is my house, but not my home. Esta es una corrección, una opción. O la otra es, this is my house. But it's not my home. Eso, esas serían las opciones. Pero de hecho me parece bien atinado el ejemplo para diferenciar un concepto del otro. Néstor. Thank you. A usted. A ver, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta con el vocabulario, ay, Raquelita, no la había visto que ya estaba por aquí. Welcome. Mire qué alegría que ya esté. Hi, good evening. Entonces, si no hay ninguna pregunta sobre este vocabulario, lo que vamos a hacer es, miren, ya tenemos días de que no nos unimos en grupo. Nos vamos a unir en grupos. Y usted le va a contar a su compañero o entre los dos pueden platicar, pueden escribir como ustedes gusten. En su camino, cuando usted va en el bus, va caminando, va en carro o en moto, ¿qué es lo que mira? Si mira una gas station, si mira una escuela, ¿de qué lado de la calle lo ve? Esa es una opción. Y la otra opción. I'm sorry. Y la otra opción es que usted va a explicarnos cómo llegar a una gasolinera, por decirles algo. ¿Usted sabe dónde queda una gasolinera? Nos explica cómo llegar. ¿O nos quiere explicar cómo llegar a la estación de policías? También nos da la dirección. Entonces tenemos esos dos tipos de ejercicios. Los vamos a hacer un grupo, así ustedes se los cuentan a sus compañeros. Antes de irnos a los grupos, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Vaya. Entonces vámonos a los grupos. Yo voy a estar entre un grupo y otro. Solamente permítanme para crearlos. Ok, aquí están ya los grupos. Ya me hacen el favor y nos vamos incorporando a cada uno. Please. Humberto, Ismael, no, okay, let's see.
Okay. I'm gonna join the first room. No sé si ¿Qué es eso? la grabación está en Ah, progreso. sí, ajá, cabrón. vaya, es individual, nada más le voy a contar cómo llegar a cierta parte, ¿verdad? Según tengo entendido, es Va. así es. Va, está bien. Ah, pues hagámoslo y luego yo le cuento. Va, perfecto. Si gusta usted primero. Ah, pero yo tengo que escribirlo porque si no es mentira, no lo voy a hacer. De acuerdo. Usted va a escribir el suyo también, Josué, para mientras. Correcto, teacher. Ah, ok. Voy a estar por aquí un ratito entonces si tienen dudas. Okay, fíjese que yo igual no sé si yo había hecho como la tarea, ¿verdad? Ajá. No sé si podría usar ese mismo, como ya no la dije, podría ocupar eso. Sí, claro. Excelente. Me parece bien su idea. Yo siento lo que. Okay. Ah, pero entonces. Lo que puede hacer, si ya lo tiene listo, va, le podría apoyar a Yanira. Para, ella ayer tuvo dificultades para incorporarse, entonces no estuvo en la dinámica de ese ejercicio. Entonces podríamos apoyarle para que ella haga el de ella. Correcto, no sé con cuál va a continuar ella, si qué dirección o. A ver, cuéntenos, ¿qué tenía pensado, Pues Yanira? lo que yo tenía pensado es contarles cómo llego al Parque San Martín. Desde su casa. Desde mi casa. Ah, vaya. Entonces, cuéntenos, si usted, por ejemplo, dice, yo me voy recto, usted dice, I go straight. Usted dice, avanzo 3 cuadras, 4, 5, la cantidad de cuadras que sean, cuadras es blocks. Entonces, usted dice, I go for 3 blocks, 2 blocks, 4 blocks, la cantidad que sea. Ya luego, si usted dice, cruzo a la derecha, I turn right. Si usted nos dice algún punto de referencia, en la gasolinera, yo cruzo a la derecha. At the gas station, I turn right. Ahí es donde usted nos va construyendo cómo llega. Ah, bueno, entonces sería de mejor de mi trabajo, porque desde aquí en mi casa se me hace muy lejos y en cambio del trabajo lo Yo tengo a 3 cuadras. creo que le sale como un poco más común y un poco más fácil, por ejemplo, describir cómo llegar a la tienda, por ejemplo. Sí, está bien. Ajá, desde su casa, porque es como un camino, como algo más corto. Ajá. Pienso yo. Sí, está bien. Si gustan, los dejo mientras terminan de elaborar eso y ya luego lo escuchamos, ¿les parece? Perfecto, teacher, De gracias. acuerdo, teacher, Gracias gracias. a ustedes. Humberto, what happened? ¿Qué le pasó? No sé, sé que A ver. en qué estaban, como lo estaba escuchando y de repente ya solo. Ok, permítame, ahorita lo voy a incorporar a un grupo. Deme un momentito. Vaya, ya lo incorporé a un grupo. Creo que tiene que aceptar la invitación. Ajá, hi. Ay. Estamos Ay. escribiendo cada uno lo que nos van a compartir. ¿Cómo se han dividido? Sí, estamos escribiendo cada uno lo que vamos a compartir.
Pensaba aquí, Denis nos decía que pusiéramos cómo llegar al trabajo. Ajá. Pero les digo que en mi caso es bien difícil eso porque como yo trabajo departamental, nunca estoy en ningún lado en específico. Híjole, sí, le puso difícil. Pero Entonces... puede ser a otro lugar, puede ser cuando va a la tienda, cuando va a cualquier otro lugar. Aquí me ha dejado ¿cómo llegar a mi casa? De algún punto específico. Ay, vaya. Está bien. Interesante. A ver cómo queda. Vaya. Entonces ahorita cada uno está escribiendo lo suyo. Sí. Sí. Ah, ok, está bien. Vaya, voy a estar por aquí unos minutitos por si tienen alguna pregunta. Gracias. Al escribir una dirección, o sea, una calle, digamos, como se pone primero el número de la calle y después el nombre de la calle o es viceversa. El número o el nombre, por ejemplo, 29 Rose Street, la calle 29 de las Rosas, por ejemplo. Entonces sería número, nombre y Y street. después estoy. Ajá. Vaya, si les parece, que sigan, continúen trabajando y ya luego nos volvemos a ver para que nos compartan lo que trabajaron. ¿Están de acuerdo? Okay. Bye, thank you. No es. Por eso. Sería el lado el redondel, que sería la última imagen, roundabout, algo así dice. Yes, runabout. Ajá, y la otra que usé es la, ahorita le digo. Según la imagen, es la de cross. It's across from, enfrente. Cuéntenme, Entonces, disculpen, cuéntenme, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Todos van a describir un mismo lugar? diferente. Ahorita estaba describiendo a Natalie el lugar donde pasa. Ah, ok, disculpe. Ah, pues continúe, Natalie. Bueno, el compañero me consultó sobre las primeras palabras, que en español sería para llegar al parque, camino por calle principal, por el lado atrás, al llegar a redondear Comalapa, frente a despensa de Don Juan. Entonces, en inglés lo tengo como ticket to park the one Mary Street on the back siding door you with which the Comalapa in front of those de dos despensa de Don Juan. Ok, y ese es para llegar a su lugar de trabajo. Sí.
pero la descripción es más que todo en como la imagen la última que recibimos ahorita en clase, que sería por el parque, tomando de ejemplo una de la imagen que acabo de mandar. Ah, entiendo. Ok, de acuerdo. Thank Bueno. A ver, ¿y los demás tienen listos los suyos o ya habían pasado algunos otros? Humberto, ¿qué se pasa? Excuse me. Humberto también había pasado. Ahorita vamos faltando yo, Ismael y Saúl. Ok, vaya, está bien. Entonces hagamos una cosa. Ahorita vamos a volver todos al aula principal y nos van a ir contando, por ejemplo, los que todavía están pendientes de pasar, nos van contando lo que trabajaron y así los otros grupos. Es sobre todo por el tiempo que tenemos disponible. Thank you. ¿Cómo volvemos a la sala? Ahorita yo ya lo cierro, ya lo voy a cerrar. Perfecto. Ok. María y a Milet, ¿qué le pasó? ¿Le generó problema la conexión a los grupos? Sí, me generó problemas, por eso no había podido entrar. Ay, mire, qué lástima. Ahorita ya van a volver sus compañeros para que entre todos escuchemos lo que trabajaron. Vaya, está bien, teacher. Ay, disculpe la demora. Gracias, que está por aquí. Gracias. ¿Y por qué se han ido los compañeros? Ah, porque están trabajando en grupos. Ahorita ya se están cerrando los grupos y ya están regresando al aula. Ah, bueno. Entonces Gracias. estaban trabajando en, así como lo que trabajaron ayer de explicar cómo llegar a sus casas o sus trabajos. Ahora nos van a contar qué es lo que miran cuando van. Por ejemplo, si ven una gasolinera, si ven una escuela, si ven un hospital o cómo llegar a esos lugares. En eso estaban trabajando. Ah, bueno, entonces me va a tocar escuchar nada más. Vaya, está bien. Bueno, gracias, teacher. Bueno, solo vamos a esperar que sus demás compañeros se vayan incorporando. Por lo Teacher. visto ya se van incorporando. ¿Verdad? Ok, sí. Teacher, una pregunta. Yes. Yes. Y así como yo que pasé, para poner yo camino hacia mi trabajo, paso a la par de una escuela. Sería solo solo digo el nombre de la escuela y a qué lado queda. O lo tengo que meter según la dirección que puse cómo llego a mi trabajo. No. Se solo puede mencionar el nombre de la escuela, por ejemplo, si se llama la escuela Bob Esponja, por ejemplo, Bob Esponja School, lo dice antes de la palabra escuela. No sé si Entonces esa era su sería, pregunta. hola, No sé si esa era su pregunta, Lee. ajá, entonces sería cool y el nombre de la escuela. Ajá, el nombre de la escuela y luego la palabra school. Ambas. Okay. Vale, entonces, a ver, cuéntenos qué trabajaron en sus grupos. Habían unos grupos que estaban. Ah, sí, dígame, perdone. Solo una consulta, y cuando quiero decir que yo paso enfrente de, sí, ya sé que es in front of, pero yo paso ese pasar. Ah, por ejemplo, usted dice, I go. Ah, Ajá. I go. Sí. Thank you. You're welcome. A ver, habían algunos grupos que estaban trabajando todos algo mismo y alguien nos iba a compartir lo que todos habían elaborado. Y habían otros en donde cada uno estaba elaborando lo suyo. Así que aquí vamos con voluntarios. ¿Quién nos quiere empezar a contar? O si no, aquí en el orden en el que están conectados, vamos a ir participando. Me dicen.
Consulta, ¿la participación sería según lo que trabajamos en el grupo o según lo que ya teníamos? Por ejemplo, si en el caso suyo y de Yanira, me acuerdo que cada uno había trabajado lo de cada uno. Entonces, Ajá, correcto. por ejemplo, en su caso, usted cuéntanos lo que usted tiene y Yanira nos cuenta lo que ella trabajó. Ah, ok, con gusto. Ok, entonces, no sé si puede empezar. Eso, démosle, thank you. Good evening. Can you help me find the gym, please? Yes, with pleasure. Continue your stride after 25 meters to right. Cross the main street on the corner in front of Despensa de Don Juan. Despensa. Ok, en ese caso, súper bien. Solamente, por ejemplo, cuando dice el nombre del supermercado, para quien lo escuche y no sepa, que no sea de aquí del país, que no sepa qué es eso, usted puede decir la despensa de Don Juan Supermarket, por ejemplo. Ah, ok. Supermarket. Así como en el caso de Carlita, que ya nos contaba de supermercado. Entonces, para quien no sea de El Salvador y no haya escuchado, puede decir el nombre. Super Selecto, Despensa Don Juan y los demás que haya, Supermarket. Thank you, José. You're welcome. A ver, levantó la manito Humberto y luego Raquelita. A ver, Humberto, we are ready. Thank you. LEP, Centro Escolar Sitio del Niño, cool. Ok, ese es el nombre de la escuela que nos estaba contando, ¿verdad? Ese es el Sí, punto de referencia. Sí. Ah, ok. Entonces, de la escuela es a un costado. Ajá, a un costado. O sea, yo paso a un costado, de la escuela, o sea, yo me transporto en bicicleta hacia mi trabajo como me queda cerca, ¿va? Ah, qué y bueno. paso a un costado, o sea, por eso le puse yo a la izquierda, ¿va? O sea, left. Left, excelente, A súper la bien. izquierda. Ah, Por eso súper le bien. hacía la pregunta de hoy. Ajá. Ah, mira, excelente. Thank you, Humberto. Thank you. Solo una última pregunta, click. Sí. Y centro comercial sería shopping center, ¿no? Puede decir mall. Ahorita Ah, sería, mall. ajá, sería la escritura MALL. Ahorita se lo envié. Mall. Mall. Raquelita, we are ready. The gas station on 5 November Street. It's on the corner opposite the can office and the on the street train the tendona. Cross to the left and continue train until you reach the traffic light. Turn left and continue straight until you reach the school. 100 meters away is my home. Ah, mire que completa la dirección que nos dio. Ahí no hay pierde. Teacher, tengo preguntas con A ver. La pronunciación de until. No sé si es así, UNTIL. A ver, deletréamelo de nuevo. UNTIL. Debería Ah. deletrear en inglés. Until. Until. Sí. Until, y la otra es, estaba tratando de ubicar con el compañero la tiendona, no sé cómo se dice mercado, si hay alguna palabra para mercado o solamente Market. sería store. Mercado es market. Siempre quedaría como market. Sí, y si es súper, es supermarket. Y la tiendona, como es un nombre propio, no lo tiene que traducir, sino que lo dice así como lo dijo, la tiendona. Thank you. Thank you a usted. Yanira, we are ready.
Yes, teacher. Okay. All Good right. evening. Can you help me find the convenience store? Walk on my street, one block, turn right, across from Taller Martínez. Ah, le queda cerquita entonces. Sí. Ah, ok. Thank you. Gracias, Yanira. Mira también clarito. Carlita. Ok, thank you. Quizás está hablándonos y no la podemos escuchar. Le vamos a dar chance a su compañera siguiente que tiene la mano levantada y luego volvemos con usted. Sandrita, are you ready? Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, how to get to my home? The first is to have to take the route 108. To get at Joya de Serenino Pico, there is the archaeological site. Super. From there, we go straight to the church, then cross to the right in front of Testigo de Jehovah Church. Super. There is my home. Excelente, mire, también otra dirección bien clara. Thank you, Sadra. Okay. Carlita, are you ready? No sé si tiene problemas con el micrófono, pero no le oímos. Ay, no sé si es mi micrófono, miren, pero... Bueno, le damos paso a otro compañero entonces en lo que yo creo que sí es algo del micrófono que quizás no nos permite escucharla. José, ¿nos quisiera compartir lo que trabajó? Hi, teacher. Hi. How are you? Hi, thank you for asking. Okay. Fíjese que no, por el momento ahorita sí no he trabajado nada. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Gracias que está conectado. Escuchemos a sus compañeros, ¿le parece? Okay, gracias. Vaya, gracias. Néstor nos quiere compartir lo que trabajó. Creo que usted ya lo había mencionado en su equipo, ¿verdad? No, aún no, pero sí me gustaría. Excellent, thank you. Okay. From my house to work, the Boulevard del Ejército Street, go past Amatepec, go past Plaza Mundo, on overpass, you turn left in the first exit in front of Vidri or next to La Fabri. Or next to where? I'm sorry. Next to La Fabri de aceite. Ah, mire. Mire, súper bien. Entonces, de ese lugar, ahí está a la par. Exacto. Ah, vaya, súper bien. Thank you, Néstor. No hay nada que sugerirle. Todo bien. Lo felicito. Thank you. Dennis, ¿ready? I'm ready. Okay, thank you. Hello, good evening. I go out to my house at 5 in the morning. Then I go in the main street, Planes de Renderos. Then I turn left to take the street Comalapa. I go in front of Estadio Cojatlán. And also in front of the gas station, Puma. Then I take turn right, and I go center small Las Cascadas. Finally, I arrive to my work Emerald Solution.
Ah, That's all. súper. Mire, pero y entonces ahora nos fuimos del otro lado. Yo, hoy no es en Comalapa. No, es que estoy en los dos lugares. Ah, sí, porque ayer nos contó que era para el otro lado, ¿verdad? Sí, estoy en el aeropuerto y estoy aquí en el centro comercial Las Cascadas. Ah, ok. Excelente. Thank you, Denis. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Carlita ya estuvo lo del micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, to get my work to Santa Tecla, I take one bus. I go in front of the tourist center Los Chorros. Go straight on the way I see one gas station. On the right, also a clinic. On the left side, next to is my work. I take 45 minutes to arrive, or 1 hour, hour. Hour. It depends on traffic. Excelente, miren, las felicito, thank you. ¿Hay alguien más que por alguna razón no nos haya compartido lo que trabajó? ¿O estamos bien todos ya? Vaya, pues, los felicito a todos. Súper bien las direcciones. Yo creo que ahorita ya no hay pierde. Si les preguntan cómo llegar, ya no hay pierde a ningún lugar. Nos vamos a quedar acá. En la clase de mañana vamos a practicar y a conocer el vocabulario de las partes del cuerpo. Serían las partes del cuerpo indistintamente si es para adultos, niños, bebés, y también vamos a practicar lo relacionado con los animales. Entonces, no sé si antes de desconectarnos hay alguna pregunta o si todo bien. Yo, teacher, le quiero una pregunta. Ah, claro, digan. Y con la cuestión, yo, cuando empezó la clase, escuché que un compañero dijo acerca del certificado, o sea, o el diploma de, Sí. yo la verdad, o sea, no, hasta ahorita no me ha caído nada, no sé, porque sí me escribió una muchacha el sábado que sí podía terminar la plataforma 5, la sección 5. Y yo estuve un poco ocupado esos 2 días, sábado y domingo, pero la completé el sábado en la noche. Pero de ahí para acá no me ha caído nada, igual no sé, bueno, ni el correo. Ah, Hola, vaya. hola, perdón, perdón, si quiere le abro el punto, Humberto. Sí, porfa. Sí, Humberto, ahí cuando, cuando sale en la plataforma en el porcentaje que hemos avanzado, que ya aparece o sea, el 90 y algo por ciento que llevamos todos, ahí en esa sección aparece ver certificado, ahí está disponible, ahí está el certificado, es como le digo, es un certificado en PDF, entonces entiendo yo que después lo van a mandar en físico a cada una de las empresas donde laboramos, ¿va? Pero ya está disponible para que lo podamos visualizar. Ah, okay, gracias, thank you. Bueno, gracias, Denis. Okay, Entonces, Lick, solo una consulta, tal vez mañana nos queda tiempo, Lick, fíjese que a mí me falta la sección específicamente la 5.13, donde es la de unos sonidos. Esa sí tengo un poquito, mejor dicho, no la entiendo. Pero ahí mañana lo podemos ver porque solo esa me hace falta. sí, me parece, mañana lo vemos. Gracias que me dijo. Vaya, entonces nos Gracias. quedamos hasta acá y los veo mañana a las 9. Cuídense, buenas noches, good night. Buenas Good noches. night, Good night, everybody. everybody. Good night, Take everybody. care. Good Síganme con esto. Good night.